Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen. Nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de la persona y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús. Hermanos, nuevamente Jesús nos ha invitado a encontrarnos con su palabra y con su amor. En la celebración eucarística de hoy, jueves de la 11ª semana del tiempo ordinario, desde el Templo San Antonio María Claret, nos complace saludar a los televidentes del Canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen por nuestras redes sociales, por Instagram, a través de la cuenta @PadreClaret y por YouTube, a través del canal Padre Claret. Intenciones para encomendar en nuestra Eucaristía. Peticiones al Espíritu Santo por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosos, religiosas, misioneros, apostolado seglar y matrimonios consagrados. Al Espíritu Santo y a San Antonio María Claret por los planes y proyectos de nuestra parroquia para las mejoras en el suministro eléctrico. Al Espíritu Santo por el bienestar, vida, salud y éxito en la vida de todas las personas que colaboran con nuestro templo parroquial.
al Espíritu Santo, San Onofre, San Judas, San Benito, por la salud, intenciones, bienestar, estabilidad y éxito de Orlando Duarte, Gobea Hernández y Marín Gobea, a San Miguel Arcángel y a San Cipriano por la protección y salud de Isabel, Isabela y Maribel, a Santa Eudoviges y San Benito por una intención especial, Méndez Molina, al Espíritu Santo, San Expedito y al Cristo del Buen Viaje por las intenciones de la familia Gianelli Martínez, por la unión matrimonial de Miguel Ángel Belloso y María José Herrera, por la salud, a Jesús de la Misericordia, Nuestra Señora de Chiquinquirá y San Rafael Arcángel, por la salud y sanación de Antoneido Ferrer, Salma Richani, Victoria Rizzo, Delquis Yepe, Alcira Sabina, Olga de Peñaranda, Enrique Caldera, Diana, Ángela y hermanos, Cecilia Moreno, Gianpero Gonella, hijo, Julio Magno, Dameris Vuelvas, Miriam Camacho, Bianca, Yeleandri García, Ricardo Azar, Cecilia Bermúdez, Víctor Rodríguez, José Gutiérrez, Rosmi López, Alexander Barbosa, Rocío del Pilar, Camarillo, Elena Cortés, Aarón Pelayo, Orlando Guerrero, María Bracamonte, Morela Josefina González. Al Espíritu Santo, por los niños Jefferson Hernández, Emmanuel Urdaneta, Randy Vera, José Gregorio Reyes, Benjamín López y Orlando Guerrero. A San Ezequiel Moreno, por la sanación de todos los enfermos a causa del cáncer en el mundo. Al Sagrado Corazón de Jesús, por la sanación de los enfermos a causa de la pandemia y de otras dolencias que se encuentran en los hospitales del mundo. Acción de gracias al Espíritu Santo y a la Virgen Santísima por el cumpleaños de Luciana Patricia, a Jesús de la Misericordia y a la Virgen Santísima. Novenarios: Nancy Áñez de Villarroel, primer día; Gustavo Ávila, primer día; Lesbia Castillo de Coti, primer día; Rubén Darío Luján Guerrero, segundo día; Reinaldo Velázquez, tercer día; Marye Juliet Caicedo, tercer día; Graciela Samaniego, tercer día; Carlos Alberto Siquenga, cuarto día; Rafael López Rota, cuarto día; Juanita Cano, quinto día; Jorge Omaña, quinto día; Estilo de Jesús Gil Romero, quinto día; Wilmer Ríos, sexto día; Jorge II Omaña Rincón, sexto día; Giraldo Abreu, sexto día; Euro Gutiérrez, sexto día; Efrén Montanari, séptimo día; Gustavo Oquendo, octavo día; Armando Peña, noveno día; José Fernández, noveno día. Por nuestros fieles difuntos: Ana de Salaverría, Ana Mercedes Olmos, Andrés Peña, Armando Barbosa, Beatriz Rincón, Carlos Tarciñán, Carmen de Jiménez, Carmen de Reyes, Celina de Pineda, Carmen Hernández, Domenico Lombardi, Edgar Velasco, Eduardo Viada, Eleazar Pacheco, Elvis Villalobos, Emma Carrasquero, Enna de Vargas, Estela Rodríguez, Fabiola Azuero, Fedele Defensa, Fernando Newman, Fernando Rincón Canaán, Fernando Urdaneta, Fidel Castro, Francisco García, Fulvia Pérez, Germán Méndez, Hervis Ángel Trejo, Gianpero Gonella, Girme Daniel Mora, Gladys de Gutiérrez, Gregorio de la Rivera, Guillermina Caicedo, Gustavo Jiménez, Aide Farías, Eberto Farías, Eli Rangel, Juan Juan Lau, Humberto Martínez, Humberto Quintero, Humberto Sánchez Urdaneta, Ítalo Oliveros, Ivón Barbosa, Javier Ríos Torres, José Cardoso, José Valero, Josefina Delir Zarzábal, León Pepe Ocando, Luis Bracho, Luis Castillo, Luis Machado, Margarita Trujillo, María de Azuero, María de Berroeta, María Gabriela Chumaceiro, María Rodríguez,
María Suárez, María Victoria Suárez, Mariflor Vargas, Mario Lizarzábal Barbosa, Mario Lizarzábal García, Marlene de Acosta, Marley Borges, Mayra de Tarciñán, Mercedes de Canaán, Mirucha de Farías, Nancy Gutiérrez, Nelly Larreal, Nelson Barbosa, Nelson Román, Orlando Guijarro, Omaira Rodríguez, Rafael Lugo, Reinaldo Javier Contreras Barrios, Ricardo Newman, Roberto Azuero Barberi, Roberto Baitenier, Romer Asturias, Romer González, Santiago Gómez, Silvestre Leoncio, Sonia Celis, Teresa Farías, Tito Ríos, Balmores Rodríguez, Violeta de Helder, Vittorio Saracino, Yolanda de Ortiz, Juan Manuel Díaz, Mariflor Campos, Gustavo Adolfo Aguilera, Zoraida Ávila, y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Hoy Jesús nos enseña que la base de nuestra oración debe ser la confianza en nuestro Dios Padre. Nos pide colocarlo por encima de todo, cumplir siempre su voluntad, y nos propone ser humildes para perdonar a quienes nos ofenden. Pidiéndole al Señor que nos otorgue un verdadero espíritu de oración, iniciemos esta santa misa, recibamos a quien la preside, nuestro párroco, el padre Ovidio Duarte. Mi reino se parece a una fiesta, a todos mi cordial invitación. Aquellos que la aceptan, bienvenidos, brindemos lo merece la ocasión. Señor Jesús, venga tu reino, reino de paz, venga tu reino. Quiero dar inicio a esta celebración haciendo una petición muy especial y diciendo que yo no quiero ser profeta del desastre, no. Pero sí quiero llegar a través de estas redes sociales, a través del canal del Zulia, a las personas que ven esta transmisión, que siguen esta Eucaristía, que hoy en la lectura del libro del Eclesiástico hay un reconocimiento muy especial sobre Elías y sobre Eliseo. Como les digo yo, los profetas a veces son mal queridos. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que decir la verdad, y la verdad duele, la verdad no nos gusta. Pero no quiero ser yo aquí, una vez más, lo repito, profeta del desastre. Pero algunas informaciones nos han llegado y la situación en Maracaibo es muy delicada. Pido de una manera muy especial a quienes escuchan esta transmisión que seamos prudentes, seamos cuidadosos, que tengamos pues las medidas que se nos han aconsejado de estar en la casa, de quedarnos en la casa. El señor arzobispo de Maracaibo ha pedido que por favor no concedamos pues la libertad de entrar y salir en los templos parroquiales. Vamos a restringir un poco más esa situación y sobre todo hacer un llamado a que todos podamos contribuir para que esta pandemia del COVID-19 no se siga extendiendo, no siga haciendo estragos aquí en Maracaibo. Lo pido de todo corazón, como maracucho que soy, como venezolano que soy, caramba, no podemos nosotros ocupar también en esta pandemia del coronavirus el primer lugar. No, al contrario, vamos a hacer el esfuerzo. Un poquitico de sacrificio yo creo que no nos va a quitar absolutamente nada, sino por el contrario, nos va a dar salud. Así que ofrezco de una manera muy especial esta Eucaristía por aquellos que de alguna u otra manera, quien más, quien menos, estamos renuentes a seguir
viviendo este momento tan difícil, pero bueno, hay que vivirlo, hay que asimilarlo, hay que asumirlo desde nuestra vida cristiana, desde nuestra fe. Por aquellas personas que han muerto a raíz del coronavirus, por los profesionales, médicos, enfermeras y enfermeros que han muerto a raíz de esto, por todas las personas que siguen en este momento con esa dificultad, y pidámosle al Señor y a la Santísima Virgen que nos ayude, nos fortalezca en este momento tan complicado, tan difícil. Repito una vez más, sin querer ser profeta del desastre, pero la situación es sumamente delicada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas y pues el hombre frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 48. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmos. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendieran tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes de en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y su palabra de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas, en el tiempo señalado, para aplacar la cólera de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que están vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar.
Ninguna cosa le era imposible, y aun cuando estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios, y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 96. Que se alegren los justos con el Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra. Canten de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios, a nuestro Dios precede. Deslumbra su relámpago en el orbe, y viéndolo, la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ve todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas se llenan de pena y se sonrojen. Los mismos el que se jacta en sus ídolos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. Aleluya. Aleluya. Jesús resucitado nos da su amor sagrado. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 6, versículos del 7 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y no nos dejes y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hermanos, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero reiterar lo que decía al principio de nuestra celebración. Nosotros, los latinoamericanos, los venezolanos y especialmente los maracuchos, no se ofendan porque yo también soy maracucho, somos muy folclóricos. Pensamos muchas veces que nosotros somos hermanos o primos hermanos muy cercanos de los superhéroes, de Superman, de Batman, de toda esta gente. No les estoy narrando una cuestión de comiquita, sino que es una interpretación que hago de cómo somos nosotros, que a nosotros no nos pasa nada, nosotros resolvemos todo, nosotros, en fin. Y tenemos la tendencia a, aun cuando no podemos, querernos llevar el mundo por delante. Ok, perfecto, estoy de acuerdo. Y en los momentos duros y difíciles, los maracuchos y los zulianos hemos dado la cara por este país. Pero en este momento, ¿verdad?, el enemigo, el coronavirus-19, es fuerte, nos está haciendo muchos estragos. Y creo que es el momento, y vuelvo a repetir, no quiero ser profetas del desastre, pero tenemos que cuidarnos,
tenemos que estar atentos. Cuidado, mucho cuidado, mucha atención. Y hoy el libro del Eclesiástico nos presenta una carta, un elogio estupendo que hace el autor bíblico al profeta Elías, al profeta Eliseo, y nos narra la fuerza con que Dios actuó tanto en él como en Eliseo. Y yo creo que eso es lo que nosotros hoy debemos aprender a descubrir. Sin embargo, lo que dice de Elías y Eliseo lo podemos aplicar a cada uno de nosotros, pues por la fuerza de nuestro bautismo somos los profetas de Jesús. Es decir, con estos pequeños gestos, para mí podría ser un gran gesto el no salir de mi casa, pues bueno, con esto yo estoy siendo profeta, yo estoy viviendo la obediencia, yo estoy con una cosa muy difícil probablemente, o muy sencilla para algunos, estoy amando a mi prójimo. Por eso, en este canto se elogia a aquellos que tendrían el privilegio de ver su regreso, cosa que no sabemos cómo ocurrió, por ejemplo, con Juan el Bautista. Pero esto nos habla de que lo que se escribe es una fuerza y una sabiduría que, como en el Bautista, lo hace hablar y actuar. Repito, hablar y actuar como lo hicieron Elías y Eliseo, como un verdadero profeta que no tiene miedo a nada ni a nadie en su misión. Es necesario que el pueblo de Dios ejerza con más poder este don que hemos recibido y no tengamos miedo de hablar de Cristo a los demás, pero al mismo tiempo que no tengamos miedo de cumplir lo que el Señor nos propone. Hoy en el Evangelio, diría yo, tenemos como una carta bellísima de presentación. Esta oración del Padre Nuestro es como que una descripción, una cartica sencillita, bella, que hacemos nosotros de Papá Dios, y lo ubicamos donde está, en el cielo, y comenzamos a hacerle todos esos honores y todas esas reverencias, que son pocas, que Él se merece. Por eso yo creo que ante todo aquí se nos pide, siguiendo, teniendo la continuidad de las lecturas de esta semana, se nos pide el perdón, que no es un sentimiento, no es un sentimiento, sino es un acto de voluntad. Debe cada ser humano educarse, formarse, trabajar fuertemente con relación a irse, como dice también Pablo, configurando para perdonar. Porque después dice el Evangelio, así como nosotros somos perdonados por Papá Dios, también nosotros tenemos que aprender a perdonar a los demás. Por eso, mis queridos hermanos, perdonar es la decisión que el hombre toma de no reaccionar conforme al sentimiento, sino por el contrario, buscar la acción que pueda ayudar que éste desaparezca, como puede ser una sonrisa, un servicio, la cortesía, o por qué no, quedarme en casa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor, que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio. Digamos todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Evangelio vivido y compartido entusiasme a los hombres y avive en ellos el deseo de amar a Dios y a los hermanos, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Papa Francisco, los obispos y pastores de la Iglesia hablen con autoridad, comprendan con magnanimidad y acojan a todos con celo y caridad pastoral, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Señor dé su paz y manifieste su amor a las naciones que están en guerra, a las familias divididas,
a los niños hambrientos y abandonados. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que los que tienen la difícil misión de predicar el Evangelio en ambientes hostiles, sintiéndose hijos amados de Dios, los invoquen y experimenten la llegada de su reino. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Señor perdone las ofensas de todos los que hoy morirán y para que en su misericordia los acoja en el cielo, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que al compartir el banquete pascual de Cristo, lo imitemos en su entrega generosa y con confianza llamemos a Dios Padre. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Dios y Salvador nuestro, acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queremos ofrecerte nuestras vidas, nuestro ser, Señor, lo que somos y sentimos, lo que vemos y vivimos. Queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor. Junto a este pan y vino, nuestras vidas te entregamos, pensamientos y obras, todo a ti te lo damos. Queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Oh Dios, que en estos dones que te presentamos has otorgado al género humano el alimento que le da vida y el sacramento que lo renueva, haz que nunca llegue a faltarnos este esfuerzo por el cuerpo y el espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Dios del universo, cielo y tierra de tu gloria está. Hosana, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre de Dios. Santo, Santo Dios del universo, lleno cielo y tierra de tu gloria está. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por muchos. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis Azuaje y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente por quienes encomendamos esta Eucaristía y por todos aquellos que han muerto a raíz del coronavirus. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, el Padre Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta santa comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes no puedan compartir sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, pueden hacerlo espiritualmente recitando la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo,
y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor romperá las cadenas, volverá jubiloso el cautivo, cantará la canción del regreso por los caminos. Los que siembran entre lágrimas, cantando van a cegar. Los que siembran esperanzas, el amor cosechará. Oremos. Que esta comunión en tu misterio, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Oremos por Venezuela, sus necesidades, muy especialmente por aquellas personas que están sufriendo de esta pandemia del coronavirus. Pidamos por aquellas personas que han muerto a raíz de esta pandemia. Pidamos también por las autoridades. Muy especialmente pidamos por los bienhechores de nuestra parroquia, Dios les bendiga, y también por las vocaciones sacerdotales de la Arquidiócesis de Maracaibo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero pedir disculpas, pero yo creo que a veces uno es preferible que pase de necio y vuelvo y repito, no quiero ser profeta del desastre, pero por favor, vamos a cuidarnos. Vamos a respetar el mínimo que nos han pedido de tapabocas, de las distancias, de quedarnos en la casa. La situación está, repito, sumamente delicada aquí en Maracaibo. Vamos a contribuir, vamos a hacer un sacrificio, ¿verdad? Nosotros los maracuchos estamos hechos para eso y para más. Vamos a hacer el sacrificio y vamos a buscar la manera de ser creativos en nuestras casas. Qué sé yo, arreglamos el closet, vamos a arreglarlo otra vez, no importa. Pero, a ver, vamos a quedarnos en la casa, que creo que nos conviene por muchísimas razones. Con la alegría de haber celebrado esta Eucaristía y con el deseo de ser profetas en el nombre de Papa Dios para anunciar la verdad, la justicia, la paz y el amor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gloria a ti, casta señora de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte ama y lucha, canta y ora. Autóctona virgen de rostro bronceado, milagro encantado, te exorna los pies con rizos y ondas de armónico alado. Mi reina del lago, te digan doquier. Gloria a ti, casta señora de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte ama y lucha, canta y ora. Gloria a ti, casta señora de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y
la muerte. Amar.